Buah, vaya golazo, ¿no? De Rabona Aérea. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Sobre eso y sobre un par de tonterías. Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Romper V2, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hablar de esas cosas que raras que están pasando de narices últimamente en Ultimate Team. Bueno, fijaros, mi jugador se lesiona en el campo de entrenamiento. No sé, a mí nunca me había pasado. Quizás a muchos de vosotros sí, a mí nunca me había pasado. Me han comentado que hay gente a la que no se le amigos que me han comentado que no se les cansan los jugadores en Ultimate Team. A mí hoy, por ejemplo, he jugado un partido, me han expulsado a Neymar y para el siguiente partido lo tenía disponible. No sé, están pasando muchas cosas raras, a unos sí, ya digo, y a otros no, ¿vale? A unos unas cosas, a otros otras. Bueno, y lo que quería hablaros es, bueno, esta tontería que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es la que os voy a enseñar, que no sabía dónde meterla y digo, pues, pum, la meto aquí, ¿no? La meto aquí con el tutorial de Rabona, que va a ser muy cortito, ya os lo aseguro, ¿vale? Rabona Aérea, quiero decir, ¿vale? Bueno, sin más, ya estáis viendo lo que ha pasado, ¿no? El portero se ha ido a Cuenca por ahí. Bueno, esto me lo ha comentado un amiguete y digo, bueno, pues estaría bien decirlo porque igual algunos de vosotros queréis experimentar cosas sin el portero. Bueno, ya estáis viendo, esa ayuda, ese circulito se activa pulsando LT o RT o L2 o R2, ¿vale? Dependiendo de la configuración de vuestro mando. Simplemente apuntáis al larguero, ¿vale? Apuntáis al larguero con esa ayuda, os va a ser muy fácil. Y una vez de que el balón vuelva al campo, bueno, pues pasa la tontería esta, ya veis, el porteo ni me quita el balón. Nada, sin más, era la tontería esa que, bueno, pues podéis practicar sin portero. Rabona aérea. Los distintos regates que hay, pues estamos haciendo un malabarismo, echamos el balón a un lado y con ayuda de LT o L2 pulsado, pulsamos el botón de centrar, ¿vale? El que tengáis para centrar. Ya estáis viendo que sale con las dos piernas, ¿vale? No solo sale así, de esa forma que habéis visto, también, bueno, pues con una cuatemiña, con un sombrerito, con un lo que queráis, ¿vale? Sí, los regates, bueno, no me voy a parar a explicar los regates porque tenéis vídeos específicos donde hablo de ellos, ¿vale? Los dejo ahí, también los tenéis en la descripción. Pero bueno, hacéis el regate siempre que el regate sea elevado, como por ejemplo este sombrerito, y acto seguido pulsáis el botón que tengáis vosotros para centrar, ¿vale? Es así de sencillo, ya sabéis, tenéis que girar el mando para que el joystick, para que os salga la rabona entre 45 y 90 grados, ¿vale? Bueno, eso es todo, o sea, es así de sencillo explicar y así de complicado de marcar o de hacer una rabona aérea, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, chavales, ya sabéis, like para más vídeos, para más tutoriales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, chao, chao, chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoga Bonito. Regate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal. Por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plan para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.